Hello guys, the Shepherd82 here with another walkthrough for another horror game which is hated or really hated by some, and it is liked by some, and of course loved by some. It's up to you. Play, watch, and then decide how this game is. Give a shit for critics. I love people to build their own mind about a game. I will play casual because I'm a casual player. No big experiences. You will see this is a new game plus, because there's no saves, there is no profiles, nothing. This is completely new. We will not skip cutscenes. We will have the whole story running. You can see everything, you can enjoy. You will have the atmosphere, because I will comment less often. My comments will be, as you can see, in English, but the speech of the game will be Spanish with English subs and my English commentary just now and then when I want to tell you something. Sometimes I will describe things with written words also. Yes, we will die often. I maybe mentioned that, and sometimes places will take some time because I'm a lot with exploring and I don't want to leave behind too much items to level up my character or to miss ammunition, whatever. So just take it as it is. I hope you like it, and yeah, that's it. Let's go. Recibido, código 3, en 3 minutos. Bien, 184. Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 131, responde. Igual es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes. No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojona, ¿no? 127, 124. Respondan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes eran confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective Castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 184, atención. No hay manera de contactar. Radio, unidades en el VIP. ¿Hay algún...? ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale.
Huele a sangre. Muy bien. Atento. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. ¿Has oído algo? Aquí hay alguien vivo. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras, quizá nos digan algo.
¿Dónde está la salida? Thank you.
find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself around and around. The night jokes tight. Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. Bien. Un poco más y estaremos bien. Bien. Cuidado. Vamos. ¡Cae! ¡Cae!
¿Está despierto? ¿Los demás están bien? ¿Y la ciudad? ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo, aquí solo está usted. ¿Un hospital? Usted necesita este lugar. Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. Por favor, regístrese. Si no se registra... No se puede garantizar que guarde más recuerdos. Venga conmigo. Huele a medicina. Pasa nada. Por favor, relájese. Por favor, siéntese. ¿Qué cojones? No se resista. Esto es por su propio bien. ¡No! ¡Deténgase! Ya está. ¿Ve? Mucho mejor. Oiga, ¿me vuelvo loco? ¿Y por qué ha decidido decirse? Le estaré esperando. Thank you.